Bienvenidos una vez más al aula virtual Uninnova. Hoy día vamos a resolver unos problemas del curso de aritmética, grado sexto de primaria, tema conjuntos 1. Empezamos con el problema número 1, que me piden hallar el número de elementos de. Pues bueno, vamos a ver cuáles son sus elementos. El M no se repite, el A se repite 3 veces, así que solo cuenta como 1. Hay solo un R, un I, una N y una T. Por lo tanto, el número de elementos de E va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Nos piden acá la suma de elementos de K más L. En K hay solamente P y EA, porque aquí se repiten. Y aquí E es el mejor. ¿Cuántas S hay? Hay 1, 2, 3, solo se cuenta 1. Una S, una L, una M, una J, una O y una R. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Y aquí, más 2, ¿cuánto es? 9. Problema número 7. Nos piden el número de elementos de P al cuadrado. A ver. 1 se repite 2 veces, 3 veces, un 2, un 3 y un 4. Número de elementos de P son 4, pero como nos piden al cuadrado, 4 al cuadrado, 16. Te dicen que T es un conjunto unitario, por lo tanto, ¿yo qué voy a decir? Que B más 1 es 4 y que C vale 4. Si B más 1 es 4, ¿B cuánto vale? B vale 3. Por lo tanto, 3 por 4, ¿cuánto es? 12. Y así habríamos terminado los problemas de este tema.